Para Manson, en este caso, ya Brian anda por los 47 años y acaba de dar un show a la altura de Marilyn Manson. Para aquel que no lo vio, bueno, esa pesadilla eléctrica que te decíamos en las semanas previas, y para aquel que lo conocía, bueno, la satisfacción de haberse encontrado con esta bestia otra vez. Y para nosotros es el final del Maximus Festival. Verán que detrás mío en el escenario Maximus, lamentablemente, va a tocar Rammstein. Digo esto para aquellos que no lo van a poder ver y escuchar a través de Vortrix, ya que la banda ha decidido que no se puede por cuestiones artísticas. La monada está bastante excitada, todavía aplauden a Manson, que se fue muy pero muy rapidito. Y nosotros estamos cerrando de esta forma una nueva transmisión exclusiva, como siempre, la mejor calidad de audio y de imagen
a través de Vorterix.com. Somos muchísimos, los que estamos trabajando acá. Cata Bonadeo, que estuvo haciendo notas durante todo el día. El Canario, El Gringo. Y también en este caso le damos la bienvenida a Rodrigo Calvo, que ha sido la primera transmisión de Rodri, en este caso desde la producción. Mañana a la noche en Vorterix Metal se van a encontrar con todo el resto de notas y de la cobertura que tuvimos hoy, y que la verdad sobraron muchas cosas, pero se las va a contar mañana a la noche El Canario. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Cerramos con Marilyn Manson en esta primera edición argentina del Maximus Festival. Y ya lo saben, ahí donde el rock asome su sucia cabeza, ahí estaremos nosotros. Tengan todos ustedes buenas noches. Vorterix.com llegó.